Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien porque yo estoy muy contento de estar volviendo un video más. Y bueno, pues antes que nada quiero decirles que el día de ayer en el video de noticias les dije hasta el final del video que si llegaba ese video a 200 likes iba a regresar a la sección de Storyline. La gente más antigua ya la conoce, pero para los que no, se los voy a contar más o menos. El caso es que yo en la descripción les dejo una encuesta donde pongo ciertos temas. Por ejemplo, vamos a suponer el regreso de The Shield versus The Club, algo así, o a lo mejor Undertaker versus Sting. Y yo lo que tengo que hacer es, con la que votaron más, lo que tengo que hacer es una storyline, o sea, una historia como tal, una historia, ¿sabes? Una historia, un guión. Así más o menos como lo de los creativos de WWE. Obviamente esas ideas salen de mí y no lo haría conforme lo haría WWE. Obviamente lo haría conforme yo lo haría. Entonces esa es la magia de esto, que yo no me baso a lo que piensa WWE, sino me baso a lo que yo creo que es lo más correcto. Entonces si quieren que regrese esta sección, simple y sencillamente este video tiene que llegar a 200 likes. El video anterior ya no, el video anterior ya no, porque pues ya pasó un día, entonces como que no es válido. Después lo va a ver más gente y obviamente le va a dar like, pero el chiste es que en ese día llegara a 200 likes. No es imposible porque obviamente el día de ayer llegó a 900 visitas, entonces pues a ver, hay que tener en cuenta que si 200 personas le dan like a ese video, pues obviamente rápidamente se puede lograr saber si voy a regresar con esa sección o no. Así que si quieren que regrese esa sección, pues dale like solamente. Ya sé que me llevé mucho tiempo, lo siento, pero ya para no perder más tiempo, empecemos con las noticias. El luchador Chris Jericho volvió a WWE durante un evento en vivo. Celebrado en Singapur, se vio como el canadiense era derrotado por el japonés Hiro Itami. Aunque haya hecho un regreso momentáneo, no se espera que vuelva a las pantallas. Jericho lleva desaparecido de televisión desde que Kevin Owens le atacara despiadadamente y le arrebatara el campeonato de los Estados Unidos. Sin embargo, fue incluido en la gira internacional. Aparte del combate en Singapur, peleará el 30 de junio y el 1 de julio en Tokio, Japón. A continuación los resultados del evento. Hiro Itami derrotó a Chris Jericho tras un GTS. Titus O'Neil derrotó a Budalas. Sheamus y Cesaro derrotaron a Rhino y Heath Slater. Los europeos retienen así los campeonatos en parejas de Raw. Se repite el segmento de Raw entre Enzo Amore y Kaz. Kaz se disculpa por atacar a su ex compañero. Dean Ambrose y Seth Rollins derrotaron a Samoa Joe y The Miz. El público corrió KFC después de que Seth llamara gallina a The Miz. Dean cubrió al campeón intercontinental. Bayley, Sasha Banks y Asuka derrotaron a Nia Jax, Emma y Alexa Bliss. Gran reacción para Bliss y Banks. Asuka realizó su Asuka Lock para rendir a Emma. Finn Balor derrotó a Karl Anderson. Gallows estuvo con su compañero de equipo. Finn tuvo una gran reacción y ganó con el Cup de Grace. Sinceramente yo no entiendo por qué hacer ganar a Finn Balor. En realidad creo que ya tiene una gran reacción con el público. Ya no necesita más credibilidad de este hombre ya. Ya es un gran luchador y creo que ya también es momento de que le dejen unas cuantas derrotas, ¿saben? Para hacer algo más interesante. Roman Reigns derrotó a Bray Wyatt. Una gran reacción para Roman Reigns, pero en el sentido opuesto, ya que el público coreaba a Undertaker y a Braun Strowman. Reigns gana tras un Spear, como siempre. La luchadora Bayley fue entrevistada en el podcast de Steve Austin. Entre varios temas, habló de cómo enfocaría su personaje si fuese heel. Según la ex campeona, querría hacer algo similar a lo que hizo Eddie Guerrero en WCW. Eddie Guerrero, en cuanto se refiere a wrestling, podría hacer cualquier cosa. Literalmente, es una de las personas que podía hacer de todo. Recuerdo verle hace un par de años en esas peleas antiguas de WCW cuando era heel y salía con el pelo mojado, se veía como un miserable. Ya no tienes eso hoy en día, que los heels salgan y se vean completamente miserables, que te hagan sentir tío. Si no quieres estar aquí, no vengas. Así me sentía yo cuando lo veía. Era como, ¿por qué lo haces si se nota que no quieres? Entraba al ring y peleaba de manera tan sucia y ese look que disfrutaba tanto era genial. No sé, querría algo similar. Si alguna vez soy heel, quiero convertirme en un ser tan miserable porque es una de las cosas que más se pueden odiar, creo yo. Sinceramente sería, yo creo, más inteligente ver a una Bayley heel que a una Sasha Banks. A lo mejor tú ves la cara de Bayley y dices, no puede ser ruda esa niña. Pero en realidad yo creo que es muy interesante ver todo lo contrario a lo que supuestamente es una persona, ¿saben? Entonces a mí me encantaría ver una Bayley heel contra una Sasha Banks. Sería muy muy bueno. Y ya si regresa a ser face Bayley, que ya no sea ese personaje tan cursi, tan niña, ¿saben? Que sea una personaje ruda pero fuerte y buena, ¿saben? No entiendo, pero no sé por qué hacen este tipo de personajes la WWE.
Ayer WWE intentó censurar a Kevin Owens en el programa Talking Smack al decir vagina. Mientras discutía con Daniel Bryan, Owens dijo la palabra pero los censores no lo mutearon a tiempo. Durante la entrevista, Owens habló de cómo Edge Styles habló de él como la definición de Ron Bunching de San Diego. Esto hace referencia a la película Anchorman, donde dice que en alemán San Diego significa vagina de ballena. Owens explicó esta definición a Daniel Bryan, a lo que WWE intentó censurar esta palabra, pero no lo consiguió y fue audible. Owens fue callado instantes después del incidente. Es el segundo día consecutivo que WWE tiene problemas a la hora de censurar palabras. Durante la emisión de Raw, LaMelo Ball usó la palabra nigga, la cual tiene unas connotaciones negativas muy grandes en Estados Unidos. Sorprendentemente no se percataron de esa palabra y fue escuchada, ya que Raw se emite en unos segundos de retraso para evitar esta clase de situaciones. Simple y sencillamente se me hace una tontería completa el que el vagina sea una palabra que se tenga que censurar, o sea... Por Dios, es un órgano reproductor que es parte del cuerpo, no lo está diciendo con otra palabra, porque si ya dices vagina con otra palabra, pues probablemente sí suene un poco grotesco, un poco feo, pero o sea, está diciendo vagina, es como cuando, como les digo en el anterior video, ¿saben? Yo no voy a decir, esos son chistes de primaria, ¿saben? Que te rías porque digan vagina o porque digan pene, ¿saben? Entonces, no entiendo por qué WWE hace censura este tipo de palabras si son muy normales y muy comunes. El portal Pro Wrestling Sheet ha informado que Tyson Kidd está trabajando para tener un papel en el backstage de WWE. Todavía no se ha detallado si realizará las funciones de productor agente o si llegará incluso a volver al escenario con un papel que le eximirá de cualquier esfuerzo físico. Además podría aparecer en la séptima temporada de Total Divas, pero eso todavía no se ha confirmado. Esta es una gran noticia para Tyson Kidd, quien ya va recuperándose de una grave lesión que se produjo en 2015. Los médicos de WWE aseguraron que había un 95% de posibilidades de que Tyson hubiera fallecido en el ring, y de sobrevivir era prácticamente imposible que Kidd no quedase paralítico. Algo que afortunadamente tampoco ocurrió. Pese a significar el fin de su carrera en la industria de wrestling, casi 2 años después todavía se desconoce con certeza que pudo salir mal en la ejecución de Muscle Buster, movimiento de Samoa Joe usado como remate final durante prácticamente toda su carrera. Tyson Kidd, de 36 años, se mantiene bajo contrato con WWE. Ni él ni la compañía han publicado algún tipo de comunicado sobre el futuro de su carrera. Kidd fue entrevistado hace unos meses en el podcast de Chris Jericho y aseguró encontrarse mucho mejor. En cualquier caso, distinto a una recuperación milagrosa por parte del canadiense, no se espera que Tyson pueda volver a luchar debido al riesgo que podría conllevar luego de su lesión el pasado año. Sinceramente es una gran noticia. La verdad es que el movimiento de Muscle Buster, hay que recordar que también lesionó a Finn Balor, si no mal recuerdo, del hombro. Entonces, por esa misma razón tenemos el caso de que WWE censura algunos movimientos por esas mismas razones. O sea, hay movimientos que se realizan en el mundo independiente bastante agresivos, que si no tienes un gran control como luchador para recibirlo, pues obviamente te puede lesionar muy gravemente, y también como luchador al hacerlo. Entonces es una situación muy complicada, que bueno, son movimientos que se tienen que hacer a ciertos luchadores, y pues lastimosamente, pues si WWE te pone a luchar con otros luchadores que ni en cuenta, pues obviamente vas a tener ese riesgo. Entonces por esa misma razón se censuran, para no tener que estar diciendo, mira, a este le puedes hacer este movimiento, a este no, a este sí, a este no, ¿saben? Para no estar clasificando. Y bueno, pues eso ha sido todo. La verdad, una cosa que les quería comentar y que me está dando muchísima curiosidad es el hecho de que WWE esté dándole ese tipo de promos a luchadores como James Hemsworth, como The Miz y hasta el propio Kevin Owens, de hablar sobre la lesión de Daniel Bryan. Obviamente WWE no es tan mala gente como para estarse burlando de situaciones tan malas como la de Daniel Bryan, porque todos sabemos que tan importante es para él pues la situación de luchar y todo eso, y pues no quiero que se esté haciendo así nada más porque sí. Yo creo que WWE tiene un interés con eso, y es como que sacar de sus casillas a Daniel Bryan. Probablemente hasta el propio WWE y Daniel Bryan ya tienen algo pactado y nosotros ni en cuenta, ¿saben? Nada más lo tomamos así como broma, pero como les digo, a mí se me hace muy muy raro el hecho de que se enfoquen demasiado, o sea, demasiado, o sea, no es exagerado, es demasiado, con el hecho de la lesión de Daniel Bryan. Entonces yo creo que a lo mejor ya está, tienen algo pactado ambos, si se puede dar el regreso de Daniel Bryan en cualquier momento, cuando alguien en verdad saque de sus casillas a Daniel Bryan. De hecho yo pensé que ese día iba a pasar ayer, cuando dijo Daniel Bryan, yo no te voy a impedir que entres al escenario, ¿saben? Yo dije ahí, a lo mejor y le dice, te voy a dejar tan lastimado que ni siquiera vas a poder asomarte, ¿saben? Y iba a empezar a pegar y a destrozar la vida a James Hemsworth,
pero lamentablemente no fue así, lo corrió de literal de todo el estadio, así que fue lamentable eso, pero yo esperaba que en verdad le diera una golpiza a James Hemsworth, pero no fue así. Pero bueno, esperemos que Daniel Bryan regrese pronto, o que si regresa, pues que regrese, ¿saben? Porque no se sabe todavía si voy a regresar, pero sería muy interesante, muy increíble verlo. Así que espero que les haya gustado, si fue así, denle like, suscríbanse, compartan y comenten mucho para el canal, y nos vemos en el siguiente video. Adiós.